Hola y bienvenidos al episodio 11 de la serie de Only Magic Challenge de Final Fantasy VIII. En el último episodio derrotamos al armatroste, el inexpugnable de Galvavia, y recuperamos a nuestros amigos que se habían ido a la base de misiles. ¡Cállate, pesado! Ah. Ni que se hubiesen presentado, ¿sabes? Venga, quiero subir. Hemos recuperado a nuestros compañeros. Y ahora vamos a intentar reparar el jardín y volver a Balán. Pero antes tenemos una noche de concierto por delante. El director ha utilizado a los técnicos que entran en el jardín. Bien. Oye. Ay. Selfie está un poco depre, pobrecilla. Venga, vamos al festival estudiantil. Venga, vamos a... Sí, buena. Sí, buena. Qué mítica expresión. Pues tenemos por delante el concierto de la banda de Selfie y la vuelta a Balam, ¿vale? Vamos a buscar rápidamente a nuestra Migi, que está depre porque le han reventado el escenario. Bueno, pasa nada, Selfie, tranquila, que todos los males sean esos. ¿Se puede ir desde aquí? Ya no me dejan usar más este panel, tío. Solo puedo usar al principio del juego. Ha jodido con eso, ¿eh? Da igual, tenemos el por 3 mágico. Listo. A ver, ¿qué ha pasado? Qué desastre, pobrecilla. Sí, claro que lo hará. Aunque después vienes aquí y no hay escenario, ¿eh? La banda de Selfie podrá actuar. Esto marcha pronto, la tendré en el bote. Gorrino. Esto es todo, señor. Fin del informe. Entiendo. Selfie acaba de darme su informe. Tampoco lo he tenido fácil. Seguramente de aquí le apoderarse de esa habilidad. Sí, efectivamente, amigo. Tenía órdenes de arrasar la ciudad independientemente de si encontraban a León o no. Es verdad. No hay tiempo que perder. Ha llegado la hora de derrotar a la bruja. Atención, que se viene en marrón, ¿eh? En este momento están reparando el jardín. Cuando terminen, nos iremos de Fisherman's Horizon. Este viaje tiene un solo objetivo: derrotar a la bruja. El jardín se ha convertido en un cuartel móvil. Nada cambiará la administración del jardín, que seguirá como siempre en manos del director y su personal. Pero nuestro viaje es un viaje de guerra, por eso nuestro líder debe ser un guerrero experto. Atención. Como director del jardín de Signal Seed School, Lionheart como nuestro nuevo comandante. What the fuck? Para. ¿Lo dice en serio? Obedeced sus órdenes, no lo puedo creer. Si hay alguien que no esté de acuerdo, que venga a hablar conmigo. ¿Y mi opinión no cuenta? Marronaco, que te ha caído. Es tu destino. Es el encargado de dar la lucha contra la bruja. ¡No hable como si fuera mi destino desde que nací! Me acuerdo de la frase perfectamente, tío. Ey. No me importa luchar contra la bruja. Mientras sea así, esa será mi obligación. ¿Y si dejo de serlo? Entonces, ¿qué haré? Sin pensarlo. Ya está dándole vueltas a la cabeza. Está todo el día rayado este pavo, ¿eh? Bueno, vamos a elegir el grupo, ¿eh? Hola. Vamos a tirar por la versión folk, ¿vale? Que es la que le gusta a Rinoa. La otra dice que la están tocando mal, así que...
Qué fácil. Todo el mundo sabe tocar instrumentos. Yo aquí que no tengo ni puta idea de nada, ¿eh? ¿Vale? Maravilloso. Estamos reservando una misión mucho más importante. Dejo las partituras, pero en choque se ha mezclado todo. Cel. Guitarra. Me gusta. Zapateo. Ole. Arsaillo. Ole. Ole. Perfecto. Flauta. ¿Sabes que esta melodía no la he encontrado en ningún sitio de la banda sonora? Violín. Me sirve, ¿eh? ¿Dónde estarán todos? Vamos a la fiesta. Ahí viene. Todo tuyo, Rinoa. Cansado. Te veo deprimido. Y no me digas ¿y qué? Que con tus ¿y qué? No vamos a ninguna parte. Y piensa ¿y qué? Venga. Es muy buena pareja, tío. Encontré el sitio perfecto para que paséis una noche inolvidable. ¿Una noche inolvidable? Al lado del escenario. Es perfecto. He dejado una revista vieja para que reconozcas el lugar. Buena suerte. No hace falta que me des las gracias. Ya sabes que haría cualquier cosa por ti. ¡Flipao! Así que ahora serás de Cupido. Me hace mucha gracia esta parte siempre, tío. Yo también tengo planes. Allá voy, ahora o nunca. Venga, ataca. No me lo recuerdes. Venga, ataca. Esto es un panel solar gigante, ¿eh? Fisherman's Horizon. Atención. Enhorabuena por tu nuevo cargo. Esta es nuestra manera de felicitarte. Buena suerte. Buena suerte. La banda de selfie. Ta. ¡Arsaillo! ¡Ay, ay, ay! La clave de las palmas gitanas es acariciarse la mano, ¿eh? Que suena así, con resonancia y acariciar. Maravilloso, ¿eh? Me iba ya para mi casa, ¿sabes? Es una vez el sitio al que me habla de Irving, ¿eh? Mira, hay una revista verde, es verde, literalmente. Hablemos aquí. Con Turbito, por favor. Pretende presionarme. Han estado hablando de mí. Esta escena tiene mucha controversia porque dicen que Squall intenta pegarle y que es maltrato y... Vale, me he llegado en un punto ya que... Esto no es maltrato, ¿verdad?
Ha vuelto a hacer el mismo gesto, en plan de aparta, ¿sabes? No es que te voy a pegar, pero bueno, ya sabéis en qué época vivimos, amigos. La época en la que todo está mal. Todo es maravilloso, pero te acostumbras. Y cuando menos te lo esperas, madre mía, está muy resentido con la vida, ¿eh? Con el abandono. Ya nadie quiere estar contigo. Entonces, ¿qué? Te sientes solo. Siempre te pasa lo mismo. Tarde o temprano cuesta recuperarse y adelante. Por eso, lo mejor es estar solos desde el principio. ¿Quién necesita amigos? Yo no. Buena música, un chico guapo. Un chico guapo que además toma muy en serio lo que le digo. Tan en serio que se queda una hora pensando. Él no me lo dirá nunca, pero yo lo sé. ¿Qué te parece mi propuesta? ¿Opinas que no es asunto nuestro? Entiendo lo que quieres decir, pero... no hay peros que valgan. Escucha, quizá no podamos estar nunca más todos juntos. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo para hablar cosas y contarnos cosas. Entonces déjalo correr. No necesito amigos que estén hoy, pero mañana no. Qué duro eres, Squall. Eres tan pesimista. Nadie sabe lo que pasará en el futuro. Nadie puede garantizarlo. Lo importante es el presente. Y ahora queremos ayudarte, Squall. Queremos ser útiles. Todos te apreciamos mucho. Queremos apoyarte y ayudarte en todo lo posible. Mientras estemos juntos. Juntos. Recuerda lo que te he dicho. Acuérdate de nosotros cuando no puedes salir adelante solo. Te estaremos esperando. No hay garantía, pero no crees que desapareceremos mañana o pasado, efectivamente. No quiero hablar de eso. ¿Y tú? A mí tampoco me gusta hablar del futuro lejano, nunca se sabe. Pero en este momento, quiero estar aquí, así. Por cierto, se le ven las bragas reflejadas en el suelo, ¿eh? Ay, eso recuerdo del pasado. L, la camiseta mexicana de MX. Estoy solo. Pero no te preocupes. Me las podré apañar aunque no estés. Aprenderé a hacerlo todo solo, ya verás. Comandante Lionheart, diriges al puente. ¿Comandante? Que estoy durmiendo, coño. Dejadme en paz. Soy el jefe, callo la puta boca, dejadme vivir. Pesado. Venga, vamos al puente. Cuando acabe de rodar toda la serie, que tengo todos los vídeos guardados, haré un resumen contando mi experiencia. Ala, me he ido a visitar el cadáver de Norg sin querer. Ay, hombre. Arriba. La costumbre. ¡Enhorabuena! Entonces falta un título. Perdona que lo hayamos consultado, pero yo y yo también nos hemos encargado de distribuir el trabajo a realizar. Yo me encargaré del aprovisionamiento del jardín. Yo ayudaré a la doctora Kadowaki a encargarse de los alumnos. Nos gustaría que no te encargaras de los planes de viaje de batalla. Creo que Selfie necesita descansar un rato. Vale, bueno. ¿Qué te parece? Venga. Hola, Squall. ¿Quién eres? Nida. Aprobamos juntos el examen de Sid. No me acordaba. Vaya. Ya podemos ponernos en marcha. Me han encargado que pilote el jardín. Me han enseñado cómo hacerlo. Déjalo en mis manos. Muy bien. ¿A dónde vamos? Vamos a Balab. Venga. En marcha. A la orden. Atención, atención. Apaga ya el micro, ¿quieres? Vale, nos vamos a llevar a Zell, porque es Balamb, y nos vamos a llevar a... voy a llevar a Kistis, que no la llevo nunca. A ver qué dice la habitación cuando vayamos a la habitación de Zell. Me ha dejado Jardín de Alba de ahí. ¿Qué porras está pasando aquí? Ahí está mi sueldico, 9.000 guiles, qué ruina. Basta de husmear. ¿Cómo sabe lo que es bueno? Vale, a ver, ¿quién lleva los enlaces? Nadie.
Y los magios gordos las tienen Rinoa y Zell. Vale, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Un relevo a Rinoa. Eso es. Y ahora metemos enlaces, 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 enlaces. Guardian Forcio. Ifrit y Sirena. Enlace al PM, por supuesto. Magia y extraer. Y aquí si le metemos, pues Diablo, Ruby, Leviatán. Enlace fuerza, no, me he equivocado, me he equivocado. Auto al PM siempre. Esa es. Y ahora metemos triple habilidad. Tiro de resistencia y ya, magia y extraer. Ya estamos preparados. 81, 81 y 88. Vale. ¿Qué llevas tú, Lazao? Que es Salsiva y hermanos. Aquí no hay triples. Para. Leviatán. ¿Quién está enlazado a Leviatán? Kistis, vale. Hay que adiestrar a los jefes ahora, claro. Enlace de PM, tú. Enlace resistencia. Vale. Sivan. Sivan está aprendiendo mierda. ¿Esta habilidad qué coño hace? Aumenta un 30% la fuerza de la magia de Guardian Force. Igual vamos a aprender esas, ¿no? El premio en PM es importante. Y este tiene premio en Beat. Si no recuerdo mal. Diablo tiene premio de PM, creo que también, ¿eh? Enlace de puntería no hace falta para nada. Beat 20, Beat 40. Está aprendiendo mierda ahora mismo. Vamos a aprender... Beat más 20, venga. Así. Vamos para adentro. Aquí, como curiosidad, os digo. Pon Electro Plus. No, Electro. Vamos a intentar reformar algún arma. Aunque no voy a utilizar la fuerza para nada. Deadly Iron. Vale. Vamos a hablar con la madre de Zell primero. Está aquí en esta habitación. He visto a la mujer con gente calva. Tiene el pelo gris y un parche en un ojo. Es viento, o sea que están aquí. No me encargo a echar a esos payasos. A lo mejor Cypher también está por aquí. No verificáis nada, hombre. Capitán está patrullando, venga, hombre. A la habitación de Zell. Así que esta es la habitación de Zell. La verdad es que para ser la habitación de un chico está muy ordenada. Kistis, ¿eh? Pensaba que te habían confiscado el monopatín volador. Los expertos como yo no soy ninguno para empezar. ¿Y qué te ríes? Al hablar de monopatín me he acordado de algo. ¿Has oído hablar del famoso incidente de Zell? Hostia, esto es nuevo, yo no lo sabía. ¿De qué estás hablando? Un buen día, Zell estaba por el jardín con el monopatín. ¡Eh! ¡Eh! Me cago en el por tres, hermano. Le acabo de cagar, ¿eh? Eso hay que pararlo después, ¿eh? Eso hay que pararlo y leerlo. Punch. Los rifles del abuelo. Con los que flipa Irvine, si venimos, descansamos un rato, ¿no? Solo venía aquí a ver si había una revista de... Bueno, vamos a liarnos el palangre con el comandante, el capitán y su puta madre.
Hablo de León y no pasa información a Galvadia. Capitán, información de oro. Capitán está al fondo del puerto, luego está allí con una caña de pescar. A lo mejor quiere pescar uno. Ah, mentira. El capitán estaba pescando aquí hace un rato. Se los iba a comer ipso facto. Vale, lo que hay que hacer ahora es... Atención, vamos a la casa de Cel, que está echando humo. Olemos a pescado. Acaba de estar aquí un individuo de Galvadia. Me ha pedido que pueda utilizar la cocina. Quiero cocinar un pescado. He pegado la casa un olor muy extraño. Y ahora lo que hay que hacer es usar el perro para encontrar a Trueno. Y eso te da un rango de sigmas. Por la astucia. Por cierto, este tipo elimina todas las reglas de las cartas, ¿vale? Si jugáis con él, mira, mira. Después venimos a Balambi y jugamos con él. Anula todas las reglas. Él solo conoce la regla de pago una. Sirve para resetear las reglas de las cartas. Tiene más poder que la reina de las cartas. Míralo. Es Trueno. ¡A por él! Tenemos combate con jefe, ¿eh? Minuto 21:33. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Hemos venido a liberar a Balam! Quiero decir, ¡hemos venido a liberar a Balam! ¡Hijo puta! Te vas a reír de tu puta madre. Lo vas a intentar, amigo. Vamos a empezar por Aero. Y vamos a empezar por reventar a los soldados con su propia magia. Mira, Electro Plus. ¡Toma! Sí, con calmita. Punch. Uno menos. Sí, sí, sí. Punch. 912, tú. Punch. Muy bien. Y ahora, tiramos así, pues otro aero. Me pega duro el cabrón, ¿eh? Fusión. Aunque no uso ataques físicos. ¡Bum! Casi le he quitado 1000, ¿sabes? Con la tontería. ¡Vamos! ¡Tacapuz! Más aero. Piro plus plus, por ejemplo. No tengo mucho mataril, ¿eh? Me va a costar, ¿eh? Contra viento me va a costar. Contra viento y marea. Un buen drenaje. Un piro plus plus. Que he recuperado solo 200. Estás listo, tío. GG, ¿sí? Con la de Fénix, dosis de fuerza, que podría ser una dosis de PM, también te digo. Quetzal aprendiendo mierda. Vamos allá. A por el comandante. Fel, tranquilo. ¿Estás sola y quieres luchar? ¡Ira! No estás sola, ¿quién es? He vuelto y estoy mucho mejor que antes. Me siento invencible. Aquí se habrá tomado una otra poción, boludo. Vale, venga. Vamos a empezar con un buen doble.
Vale, lo primero que vamos a hacer es extraerle a esta, a Eolo. Luego Guardian Force para el pozo. Muy bien, ahora. Magia. Doble. Se la tiro a Squall. Y ahora con esta doble, hacemos doble doble. Si la encontramos, vamos. Doble, doble, doble y doble. Eso es. No he visto cuánto le he quitado. Me chupa un huevo. Doble piro plus plus. Vamos a quitarnos a Trueno de en medio, ¿vale? Yo decidir vencer enemigos, ayudar Seifer, Eone, ¿dónde? A ti te lo voy a decir. Está en el buque de los Sith. Está en el buque de los Sith blancos. Toma, y qué poquito daño, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Especial trueno, cuidado. ¡Hija de puta! A tomar por el culo, ¿eh? A locura máxima, ¿eh? A la mierda. Me baja la defensa elemental, pero me chupa un huevo. ¡Toma! Así que se me ha ido un poquito de las manos, ¿eh? Tío, porque lo he visto ahí tan tentador. Hasta aquí he llegado. Lo he visto ahí tan tentador, Artema, y he dicho, tengo que tirarlo. Mutilación. ¡Hija de puta! ¡Qué tentador también! Me va. Piro, 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 plus, 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 plus. Hielo, hielo, hielo. Tampoco vamos a abusar de Artema ahora, ¿eh? ¡Qué burrada! 3000 y pico, tío. ¡Bum! Tiene mucha defensa mágica, por lo que estoy viendo, ¿eh? Yo decidir... ¡Que no te lo voy a decir, pesada! ¿Eone dónde? A ti te importa una mierda. Magia. Escisión. Doble, vale, vale. Fusión. Doble. Zen. Magia doble. Para tu casa. Yo derrota, sí. Tú derrota, venga. Dame la experiencia. Y listo. Dosis de fuerza otra vez. Karateka 002, super elixir. Y hemos conseguido un nuevo Guardian Force que por cierto tiene. Negativo. Tum, tum. No tenemos nada que ver con la bruja. Ha sido idea nuestra. ¿Idea vuestra? Ya sabes que somos amigos de Seifer. ¿Y eso qué tiene que ver? Dejad de tontería. Esto es una pelea interna del jardín. No podemos echarnos atrás. Seifer tiene muchos seguidores, pero nosotros somos su único amigo. Los soldados de Galvadia solo lo obedecen porque tienen miedo a la bruja. Si nosotros, Seifer se quedará sin amigo. Si de verdad sois amigos suyos, tenéis que decirle que deje de hacer el idiota de una vez. ¡Negativo! Nosotros no traicionamos a nuestros amigos. Apoyaremos a Seifer hasta el final. Está bien. ¿Entonces no pensáis volver al jardín? A partir de ahora la lucha será mucho más dura. ¿Sin cuartel? Que sí. Lo comprendo. Eso significa ser amigo de alguien. Un momento.
No quiero hablar más, me duele hablar de esto. No lamentarse, ¡pum! A correr. Es una lástima. Nadie sabe quién será su enemigo mañana. Eso nos ha enseñado en el jardín, no es nada especial. ¿Nada especial, de verdad? Entonces, ¿por qué me siento mal? En marcha. ¿A dónde nos dirigimos? Hola, ¿puedo? No, no puedes, vete. Ahora se va a descubrir el pastel, ¿eh? Pero nada. Venga. Partimos, a la orden. Me llevo a quienes tenía porque vamos a hacer una cosita. Vamos a guardar porque en el episodio siguiente nos vamos a por Odín. Y a extraer magias triple a saco. Bueno, pues muchísimas gracias por ver el episodio 11. Voy a guardar en otro bloque porque necesito el rollo para hacer un vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio, gente. Muchas gracias por ver el capítulo 11 y hasta mañana o dentro de 2 días o 3, que es cuando se publicará el vídeo. Un besazo y hasta pronto.